no hay ningún problema, pero por lo menos vamos a ir ingresando ya a nuestra página. ¿Sí? Y en un minuto más iniciamos. Y buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar ingreso al código de barras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Núñez y soy el asesor de este módulo número 2 que lleva como título Estrategias de Aprendizaje. Recuerden que la idea de estos círculos de estudios es tener un momento para poder charlar sobre pues, las ideas más importantes del módulo y también poder ayudarles si tienen alguna duda. Para poder iniciar, les pediría uno, vamos a apagar nuestros micrófonos. La idea es que el círculo de estudio lo llevemos sí con interacción por parte de ustedes, pero no necesariamente a través de comentarios por voz. Les pediría que vayan ingresando a la página que se ve en la diapositiva, www.menti.com, y puedan agregar, o más bien puedan ingresar el código que aparece en la pantalla. Pues fíjense que este segundo módulo es un módulo bastante, bastante interesante, a mi parecer, porque nos vamos a centrar en una situación muy, muy útil, sobre todo hoy en día, que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje. Normalmente, el discurso que llevamos como docentes está muy enfocado en la situación de preocuparnos de qué manera enseñamos, pero pocas veces nos preocupamos de esta situación de cómo es que aprenden nuestros estudiantes. Entonces, sobre esto se centra mucho el módulo 2 y la charla que vamos a tener hoy, que va a ser breve, pues va a girar sobre todo de entender distintas posiciones o distintas situaciones básicas que tenemos que entender al momento de hablar de estrategias de aprendizaje, sobre todo en esta parte de la diversificación de la enseñanza. Entonces, a ver, mire, primera pregunta que me gustaría que me ayudaran a contestar. ¿Sí? Utilizando solo una palabra, ¿qué consideran ustedes que es lo más importante que se debe de enseñar a sus estudiantes considerando la realidad o el tipo de sociedad con el que estamos o en el que estamos viviendo hoy en día? ¿Sí? Les pediría que vayamos entrando aquí a nuestra página de Menti. Igual les voy a poner en el chat del Meet. Listo. El enlace para que puedan ir entrando de manera directa. Y bueno, ahí vamos viendo nuestra nube de palabras. Para quienes han utilizado, bueno, más bien para quienes no han utilizado este tipo de ideas de Menti, lo que hace Menti es que recupera las palabras que son más repetidas y las escribe en un tamaño más grande. Entonces, la palabra que veamos con mayor tamaño, pues aquella que ustedes han se ha repetido con mayor frecuencia. Y fíjense que algo bien interesante es que precisamente la palabra que tiene mayor peso, pues ahí la podemos ver. Ah, bueno, miren, va cambiando cada vez más.
Pero entre las tres situaciones más importantes están los valores, la autonomía y las habilidades. Sin duda, obviamente generar o desarrollar valores en las escuelas, creo que todos podemos coincidir que es una de las situaciones que más nos debe de preocupar a los docentes. Sobre todo hoy en día, porque creemos que pues, nuestra sociedad tiene ciertas carencias de esta parte de valores. Pero vean también qué interesante es que precisamente ustedes tienen muy clara esta idea de que también tenemos que desarrollar tanto habilidades como autonomía. ¿Para qué serviría la autonomía con los estudiantes? Pues obviamente para que ellos puedan aprender después de que están fuera de la escuela. Hoy en día, esta nueva sociedad del conocimiento va generando nuevo conocimiento de una manera muy, muy rápida. Entonces, no sirve de mucho, dicen los expertos, centrarnos tanto en el desarrollo de conocimientos, porque esos conocimientos probablemente no vayan a ser muy útiles dentro de 5-7 años. Sobre todo, nos dicen estas nuevas tendencias que hay que centrarnos mucho en el desarrollo precisamente de habilidades y de autonomía. Sobre todo, preocuparnos de que nuestros estudiantes puedan aprender a aprender. Y ahí es donde va a entrar esta situación muy importante de las habilidades. Adelante, Esteban. Bueno, es un comentario respecto a las habilidades. Como que al hablar de habilidades, no sé en qué nos estamos centrando. Por ejemplo, yo vivo en una zona rural y si les enseñamos, por ejemplo, habilidades para sembrar, bueno, entonces muchos no van a coincidir de que les enseñemos en la escuela habilidades porque a lo mejor le van a servir en mi contexto nada más. Y a lo mejor las habilidades que aprendan en mi contexto rural, que es muy precario o es muy, ¿cómo le puedo llamar? Es muy rudimentario, no le sirva, por ejemplo, a chicos. Por ejemplo, hablemos de una escuela en la zona menonita. A ellos no se imaginan, hay chicos en la zona menonita que ya no conocen un arado y son expertos en siembra. Entonces, las habilidades, bueno, es muy cuestionable decir qué habilidades. Lógico, como somos en el ámbito educativo, estamos queriéndonos referir a lo mejor a leer, a resolver problemas, a cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, es un análisis sobre las habilidades. Yo puse al principio autonomía. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una dinámica de que vamos a enseñar lo que los chicos necesitan, ¿no? O lo que ellos requieren para sus gustos, para a lo mejor porque ellos ya imaginan su futuro. Muchos pensamos que debemos educarlos para ser adultos, pero realmente no sabemos hacia dónde van ellos, ¿no? Entonces es una situación de vida para los docentes que está pues muy compleja. O sea, no sabemos hacia dónde vamos a llevar. Nos estamos enfrascando en desarrollar un programa nada más y me he fijado que la política educativa ha dejado muy de lado las cuestiones artísticas y tenemos chavos muy buenos para cantar, para bailar, para dibujar, para pintar, para componer, y se están perdiendo todas esas cuestiones, esas, al final de cuentas, habilidades en los chavos, ¿no? Así es, siguen siendo parte de habilidades. Pero precisamente como tú mencionas, algo muy importante del discurso que nosotros tenemos que llevar es, hay que enfocarnos en las habilidades, pero obviamente tenemos que tener una reflexión sobre qué tipo de habilidades tenemos que ir desarrollando. Porque precisamente no sabemos ante qué mundo se van a enfrentar nuestros estudiantes. Y ahí es en esa parte de las habilidades donde toma mayor partida esas habilidades que están desarrolladas como estrategias de aprendizaje. Que esa sería la fundamentación de por qué es muy importante trabajar esta parte de las estrategias de aprendizaje con nuestros estudiantes como una perspectiva más de cuando vamos a trabajar la diversidad. Y una vez que tenemos esta pequeña introducción, que a través del módulo van a poder centrarse más en por qué es importante el desarrollo de este tipo de estrategias de aprendizaje, pues me gustaría que tratáramos de identificar distintas posturas que podemos optar al momento de trabajar las estrategias de aprendizaje.
¿Ustedes qué consideran que debe de ser más óptimo? Es decir, tener una clase enfocada. Ay, no se alcanza a ver muy bien. La primera opción sería tener una clase enfocada a la enseñanza de estrategias de aprendizaje. Es decir, que así como aparece matemáticas, como aparece español, tuviéramos una materia que dijera estrategias de aprendizaje. O esta segunda postura de mejor vamos a integrar la enseñanza de esas estrategias de aprendizaje dentro de nuestras propias asignaturas y contenidos. O esta otra parte de mejor no enseñar estrategias de aprendizaje en la escuela. ¿Qué postura les parecería más, más apropiada? Ok, ya vamos viendo las opciones. Bueno, fíjense, va, todavía nos faltan algunas votaciones, pero sobre todo la mayoría va a esta situación de integrar la enseñanza de las estrategias de aprendizaje dentro de nuestras asignaturas y contenido. Perdón, perdón maestro, es que yo no sé cómo votar. Ok, Griselda, no, tendríamos que entrar a la página que se ve en la parte de arriba, que dice www.menti.com y poner el código, o bien ingresar a través del enlace que estoy poniendo en el chat. ¿Vale? Una perspectiva. Gracias. O una decisión que ustedes tendrán que tomar como docentes, que bien, voy a corregir un poco. Esta situación tiene que ver mucho con el diseño curricular que hacen los distintos gobiernos, pero obviamente como docentes también podemos ir estableciendo ciertas posturas. Uno de los textos que ustedes van a trabajar durante el módulo, pues tiene que ver en que precisamente puedan entender qué ventajas y desventajas tiene cada una de estas posturas y cuál es la que se acomoda mucho mejor a las características de sus escuelas, pero también a las características quizá de sus propias asignaturas. Entonces, es muy interesante que ustedes vayan a analizar textos sobre esta situación e ir entendiendo de qué trata o qué ventajas tiene cada uno de ellos. Ahora, esa es una de las posturas que ustedes tendrán que definir. Tendríamos que ver también otro tipo de posturas o sobre todo ya de situaciones que se van concretas en nuestra aula. Todos yo creo que tenemos una manera de aprender que nos gusta más. Hay quien les gusta subrayar, hay quien les gusta hacer resúmenes, etc. Entonces, ya vimos la importancia de trabajar estrategias de aprendizaje. Vamos después a seguir analizando las distintas posturas, ya sea posturas donde se trabajen de manera particular y aislada las estrategias de aprendizaje y otras más donde las veamos de manera relacionada con nuestras asignaturas. Pero me gustaría saber, ¿cuál es su estrategia de aprendizaje favorita? ¿Me podrían ayudar ahí en el Menti a escribir de qué manera creen que ustedes aprenden mucho mejor? Ok, fíjense, aquí podemos ir viendo distintas palabras que algunas no necesariamente van a entrar como quizá estrategias de aprendizaje. Algunas de las palabras que me están utilizando son más metodologías, quizá como puede ser los proyectos, jugar, haciendo. Pero ven que sí podemos encontrar esquemas, subrayar, hacer los mapas mentales, igual los resúmenes, etc. Existen muchas estrategias de aprendizaje. Vamos a analizarlas durante el módulo. Pero, aparte, tenemos que hacer un análisis más profundo. Vean cómo
cada quien tiene su manera que le gusta mejor aprender. ¿Cómo esto lo vamos a poder llevar con nuestros estudiantes, sobre todo con aquellos que tienen distintos estilos de aprendizaje? ¿Creen que cada uno de los estilos tenga estrategias, digamos, adecuadas para ellos? ¿Ustedes ya vieron los distintos estilos de aprendizaje con la maestra en el módulo pasado? Ahora, ¿creen que cada uno de esos estilos tenga alguna estrategia en particular? Pues fíjense que es una situación que las investigaciones todavía tienen en duda si existirá un grupo de estrategias adecuados para cada uno de los estilos. Pero lo que podemos ver en nuestro nube de palabras es que también todo mundo tiene una estrategia con la que se le hace más fácil aprender. Y entonces parte de desarrollar la diversidad en nuestras aulas es también permitir que los alumnos tengan la oportunidad de conocer distintas estrategias de aprendizaje. Vean, por ejemplo, en los comentarios las distintas posturas que podemos tener. Es decir, hay quien puede creer que las estrategias de aprendizaje están más enfocadas en cada una de las personas. Es decir, yo aprendo mejor con mapas mentales y siempre voy a hacer mapas mentales. O está esta otra postura que también podría decir, bueno, la estrategia de aprendizaje depende más del contenido que yo vaya a trabajar. Si voy a estudiar matemáticas, quizá no me sirve tanto un mapa mental. O quizá quien pudiera tener una postura que asocie las dos, ¿no? Es decir, cada quien sí tiene ciertas preferencias, pero esas preferencias también las puedes ir adecuando a través del contenido que vas a tratar. ¿Sale? Entonces, les digo, la idea de que tuviéramos esta pequeña charla era darles una presentación de las tres ideas principales sobre las cuales van a debatir o van a trabajar durante el módulo. La importancia de enseñar estrategias de aprendizaje, bajo qué enfoque yo puedo enseñar estrategias de aprendizaje y cómo es que yo puedo ver la diversidad de las estrategias de aprendizaje en un aula. ¿Sí? Sobre esos tres grandes puntos van a estar trabajando en este módulo y tienen que tener un producto final. Un producto que es muy interesante porque tienen que hacer ya un análisis de la intervención didáctica. El producto final o el producto del módulo anterior más bien tenía que ver con el diagnóstico y la planeación. Bueno, ahora vamos a tratar de tomarnos un tiempo, ahora que es fin de curso, para reflexionar sobre cómo es que realizaremos o más bien realizamos esa intervención educativa. Y vamos a tener que contestar este documento que estoy presentando en pantalla. Es un documento que es obviamente sugerencia, pero que tiene preguntas bastante, bastante generales que prácticamente en cualquier reflexión son necesarias realizarlas. Obviamente lo primero que tendríamos que tratar de identificar son, pues, qué aprendieron nuestros estudiantes, qué logros tuvieron, pero también qué dificultades. No podemos centrar una reflexión educativa solo en qué se logró y qué no se logró. También tenemos que tratar de pensar de qué manera es que yo presenté esa secuencia de actividades para después ver dónde hubo a lo mejor áreas de mejora. Entonces, la segunda o tercera pregunta que ustedes tendrían que hacerse es precisamente describir cómo es que presentaron su secuencia de actividades, tratar de describir también la organización que hicieron con sus estudiantes, cuál fue el papel que ustedes tuvieron como docentes y cuál es el de sus estudiantes, cómo utilizaron los espacios y los tiempos, y algo muy interesante también, cómo es que fueron organizando los contenidos, si trabajaron esta parte de estrategias de aprendizaje, si trabajaron algún contenido desde distintos ámbitos, tratando de enfocarse a los estilos que tienen sus estudiantes, etc.
Entonces es un formato que en lo particular me parece bastante, bastante sencillo y además cada uno de los aspectos tienen preguntas que les pueden orientar al momento de contestarlo. Obviamente es una sugerencia, no es limitante por ningún momento, por ningún motivo. Si ustedes pueden hacerse más preguntas, mucho mejor. Yo estoy convencido de que es la reflexión aquella herramienta que va a permitir realmente la mejora en nuestra práctica educativa. ¿Vale? Adelante, Mari Carmen. Buenas tardes. Disculpe, ¿para los directivos tenemos que hacer actividades diseñadas para los profesores? No necesariamente. Puedes aprovechar a lo mejor consejos técnicos escolares y para poner algún tipo de actividad con tus maestros, pero también puedes utilizar, ahora que vamos a hacer cierre de nuestro proyecto de mejora escolar, pues pudieras ver de qué manera las actividades o las acciones planeadas en el Consejo Técnico Escolar se fueron viendo en esta parte. Obviamente tendrías que adecuar algún tipo de situaciones, es decir, cuál fue la secuencia de las acciones que hicieron en el CETE. Incluso pudieras centrarte en aquellos aspectos que están enfocados a mejorar la inclusión dentro de tu escuela. Ok, muy bien, gracias. No, de nada. Entonces, les decía, a ver, un breve resumen de nuestro círculo de estudio. Era centrarle en los tres aspectos básicos que tienen que tratar de definir durante el módulo. Si ustedes creen que es importante la enseñanza de estrategias de aprendizaje, ¿qué postura creen que deben de tener al enseñarlas? Ya sea enseñarlas de manera particular o bien enseñarlas a través de las asignaturas. Y finalmente, ¿cómo es que pueden aterrizar esta diversidad de estrategias de aprendizaje con la diversidad de alumnos que ustedes tienen? Esas son las tres preguntas que yo espero que al finalizar el módulo puedan ustedes contestar. Y finalmente hacer este documento de la reflexión de su práctica. Sí, que tiene una serie de preguntas claras que los va a guiar hacia la reflexión. Igual, ahora sí podríamos abrir nuestros micrófonos o levantar mano para todas las dudas que puedan tener, si es que ya exploraron plataforma, si hay alguna situación en particular de las tareas, algo de lo que estuvimos trabajando. En este pequeño círculo de estudio. De todas maneras, recuerden que también estamos ahí en los grupos de WhatsApp para cualquier situación. Dime adelante, Blanca. Bueno, yo en mi caso, doctor, trabajo con alumnos de educación especial en un centro de atención múltiple. Nosotros ahí nos enfocamos generalmente para trabajar habilidades, lo que comentaba hace rato el maestro, en nuestro nivel pues le llamamos habilidades para la vida. Son habilidades obviamente para que nuestros alumnos se vuelvan autónomos, que alcancen en la medida de sus posibilidades la independencia personal, la independencia, si es posible también laboral, la autonomía. Entonces les llamamos básicamente habilidades para la vida. Pero sí, radica en o lo que se espera es que lleguen precisamente a ser autónomos lo más posible. Me encanta este módulo, es todo curso que estamos tomando, porque bueno, yo aquí descubrí que sí nos estamos quedando cortos, o yo en lo particular, uno se queda con que son los estilos de aprendizaje son los canales de percepción y ya,
Y no, aquí yo estoy aprendiendo cosas diferentes, nuevas, y sí, estoy muy, muy encantada, pero nerviosa también porque, ay, pues es algo como que no me esperaba. Yo dije, ay, va a estar bien fácil, porque son los canales de percepción y todo, pero nada, ya me encontré con esto, entonces sí es un reto también ver cómo yo voy. Ya lo he estado haciendo, detectando en mis alumnos, a pesar de su condición o de las discapacidades que presentan, sí, yo veo quiénes son más activos, quiénes llegan a ser reflexivos, a quienes les gusta experimentar. Entonces, sí he estado detectando eso y pues nada, nada más darle las gracias y que esperamos que nos vaya muy bien con este módulo también, a ver cómo sale. Muchas gracias, doctor. A ti, Blanca. No, sin duda, yo creo que les va a ir muy bien a todos, aunque sí también conlleva otro reto, porque lleva el reto no solo de entender los estilos de aprendizaje, sino que va a llevar el reto de cómo es que a través de la diversidad que tengo en mis estudiantes, pues trato de desarrollar esa autonomía para que ellos puedan aprender a aprender cuando estén fuera de la escuela. Adelante, Raquel. Buenas tardes. Hola, doctor. Tengo una consulta en cuanto a la parte metodológica. Yo soy asesor técnico pedagógico y la próxima semana voy a dar un taller que me pidió una escuela. ¿Puedo usarlo también para trabajar esta parte? Es de estrategias de comprensión lectora, enseñar estrategias de comprensión lectora. Sí, es decir, me preguntas que si tu planeación puede ser viendo a los docentes como tus alumnos, ¿verdad? Sí. Sí, lo puedes hacer. Porque es precisamente la función, ¿verdad? Bueno, ahí yo entraría a la reflexión. Sí lo puedes utilizar, aunque creo que sobre todo la parte del ATP tendría que llevar esta parte de asesorar a los docentes y pudieras hacer tu reflexión no a verlos como estudiantes, sino a verlos como colegas con los que tú tienes una función más de acompañar y de generar este tipo de reflexiones. Pero sin duda lo puedes utilizar ese curso que vas a dar con ellos como un muy buen escenario de intervención. Ok, doctor, muchas gracias. No, no hay de qué. Adelante, Esperanza. Buenas tardes a todos. A ver, yo soy maestra de educación física. Estoy en la mesa técnica de la Coordinación Regional de Educación Física. Desde que nosotros llegamos ahí, la recomendación ha sido que apoyemos el desarrollo de habilidades y destrezas que van a favorecer el aprendizaje de las demás asignaturas. Pero sí nos encontramos un poquito así como que con la problemática de que el docente de educación física y el docente de grupo quieren dar una clase de matemáticas o una clase de español en la cancha, y eso no es justo para los niños. Porque si bien es cierto que a través del juego se aprende y en la educación física se interactúa de la mejor manera posible, no podemos llevar a la cancha el dar una clase. Entonces sí me pareció muy interesante esto de los estilos de aprendizaje, porque finalmente tenemos que planificar para todos, no nada más para un grupo. Por eso es que la planificación es contextualizada. Yo más bien quiero recomendarles, porque sí tenemos esa problemática. Perdón por atreverme, recomendar el que sí hagan, aprovechen a su maestro de educación física, sí le den la apertura para que pierda el temor de participar. Les aseguro que se van a sorprender grandemente. Gracias y perdón por el anuncio. No, no hay problema, Esperanza. Nada más. Sí, a mí me gustaría cerrar con una situación
Que creo que a lo mejor problemas de semántica con la primera pregunta que hicimos. Sí, es muy importante el desarrollo de las habilidades. Es cierto lo que mencionaba Esteban y quiero hacer enfoque en eso. Pero tenemos que reflexionar sobre qué habilidades estamos trabajando. El módulo se enfoca en una serie de habilidades en particular que tienen que ver con las estrategias de aprendizaje. ¿Sí? Sí tenemos habilidades para la vida, habilidades comunicativas, que bueno, quizá pudieran entrar un poquito aquí como estrategias, pero estamos hablando de una serie de habilidades en particular asociadas a estrategias de aprendizaje. ¿Sí? Es decir, tú cómo puedes tener o desarrollar este tipo de habilidades en tus alumnos para que ellos fuera de la escuela puedan aprender. ¿Cómo desarrollar habilidades con ellos para que no caigan en noticias falsas? Hoy en día que en redes sociales es muy fácil caer en ese tipo de situación, ¿sí? Sobre ese tipo de habilidades en particular es en lo que nos vamos a centrar durante el módulo. ¿Sí? Aquellas que les van a permitir, incluso estando en licenciatura, en distintos niveles, seguir aprendiendo. Adelante, Susan. Hola, buenas tardes, gracias. Yo soy maestra de ajedrez y creo que el ajedrez es una herramienta que les permite a los niños pues adquirir muchas habilidades, entre ellas pues aprender a concentrarse, aprender a abstraerse del entorno que tienen para resolver problemas, para identificar los objetivos que tienen, para hacer planes, para coordinar. También, por ejemplo, cuando se trabaja el ajedrez de manera transversal con otras materias, pues hay trabajo colaborativo. Entonces, creo que el ajedrez o su integración dentro de la currícula escolar, pues es una herramienta para fortalecer en este sentido a todos los niños. Ok. Excelente, Susana. Creo que nadie podría poner tanto a discusión de que el ajedrez sea una excelente herramienta. El comentario de Brenda. Así es, esta parte de que se trabaja mucho la atención, el equilibrio, etc. Pero recuerden que aquí lo que vamos a buscar son estrategias en concreto. Es decir, ¿de qué manera yo puedo poner mayor atención? ¿Ustedes de qué manera es que lo hacen? Reflexionen también mucho sobre eso. Es decir, ¿de qué manera cuando yo necesito poner mayor atención, qué tipo de estrategias puedo hacer? Si estoy en una clase donde el maestro está exponiendo, bueno, ¿de qué manera es que puedo captar mucho mejor la atención? Hay quienes toman apuntes de una manera, quienes lo hacen de otra, ¿sí? Sobre eso es lo que quiero que podamos reflexionar en ese aspecto. Y perdón, me faltó una pregunta aquí. Decía Alba, del segundo aspecto y con esto cerramos. ¿Cuál sería el gran objetivo que yo esperaría del módulo? Que puedan reflexionar sobre la importancia de enseñar estrategias de aprendizaje en la escuela, sobre de qué manera las podrían enseñar y sobre todo cómo es que se pueden enseñar dentro de este ambiente de diversidad. Si no tienen más preguntas, pues aquí podríamos cerrar nuestro círculo de estudio. Les digo, la intención es que sabemos que son fechas muy, muy ocupadas para todos en el gremio docente y que consideramos que con este tiempo es más que suficiente para que tengan las herramientas necesarias para poder llevar el trabajo de plataforma y no robarles mucho tiempo sobre sus otras actividades. Yo con esto me despido, deseándoles que tengan una excelente tarde y recuerden pues, que estamos en los grupos de WhatsApp para cualquier pregunta en concreta. Por ahí la pueden hacer. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. No, gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias.